Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Escorpio, pero el que sería el tema del amor, las parejas y el romance en esta primer quincena del mes de septiembre. O igual cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver, Escorpio, ¿qué viene para ti en este periodo? A ver, siento que estás en una etapa de mucha madurez, de mucho entendimiento. Aquí la carta del loco te habla mucho de situaciones donde viene. Es que sí, me habla mucho de madurez. El loco tiene que ver con Urano. Obviamente son cambios que muchas veces interpretamos como difíciles porque no es fácil dejar atrás una etapa. No es fácil cerrar un ciclo, tal cual. Aquí lo que veo, mira, ojo con esto. El diablo, mira, a ver. A ver, Escorpio, vienes en una etapa donde traes muchas heridas emocionales relacionadas con las parejas. Te han tocado parejas difíciles, narcisistas, violentas. Vienes de esta etapa de liberarte de todos estos programas, por así decirlo. Es que me habla mucho que traes por ahí un programita con el loco y con el diablo. Un programita por ahí a nivel, puede ser a nivel mental, relacionado, por ejemplo, puede ser relacionado con tu padre o puede estar relacionado con abuelo o con la energía masculina en general. ¿Qué quiere decir esto? Le das mucho a las personas, le das, siento que eres una persona muy empática, muy, ¿cómo decirlo? Es que muy en tu mundo, tal cual. Siento que estás como desconectado, desconectada de este mundo en este sentido. Veo que traes como mucha agua. Aunque el loco tiene que ver más con Acuario, pero de por sí Acuario ya está llegando. O sea, las vibraciones de Acuario ya son vibraciones muy fuera de este mundo, muy fuera de todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, espiritualidad, pero más enfocado, por ejemplo, a extraterrestres o cosas como muy místicas, que de por sí, ¿no? O sea, ya se está acercando a la vibración de Piscis, pero sí, te habla mucho de situaciones donde estás como fuera de este mundo, con la carta del loco, si te fijas, ¿no? Y estás, sí tienes por ahí un poquito de tierra, me habla mucho que tienes un poco de tierra. Pero esta carta del diablo lo que te está ayudando es a trabajar tu tierra, tal cual, a sentirte y a trabajar en esta realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones que tienes, de hecho, sería bueno, recomendable, que buscaras en qué signo tienes tu casa 7. Aquí lo que veo, o sea, en qué signo y qué planetas hay en tu casa 7, en tu carta natal, para que veas cómo te comportas en cuestión de pareja y qué hay que trabajar para estar bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas personas suelen tener poca agua. Por ejemplo, tienen mucha agua en su carta natal y poca tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que se la pasan en fantasías. Entonces, si tu casa 7 está en un signo de tierra, como lo estoy viendo aquí con la carta del diablo, sí te va a parecer un poquito difícil trabajar las relaciones, pero cuando empiezas a trabajar en esas relaciones, vas a ir aprendiendo a conectar mejor con tu realidad, a ser una persona más resolutiva, más literalmente enfocada en este mundo. Es decir, en tus responsabilidades, tanto a nivel de pareja como a nivel de tu vida diaria, tal cual. No andar soñando tanto, no tener tantas ilusiones, que no estoy diciendo que las ilusiones sean malas. Pero sí, lo que te dicen es que cuando tienes exceso de ilusiones, pues muchas veces te desilusionas y no sabes ni por qué. De pronto te andas enamorando de cualquier persona y no sabes cómo salir de ahí. De pronto te manipulan, de pronto conectas con relaciones tóxicas, narcisistas, violentas y no sabes cómo salir de ahí porque esas mismas ilusiones te están limitando. Entonces, aquí lo que veo, Escorpio, primerito es trabajar tu tierra. Segundo, vienes de situaciones complejas, muy, muy, muy complejas, porque tienes a Saturno, o sea, una situación de Saturno. Saturno es un padre estricto, es un padre difícil de manejar, ¿no? Y obviamente, aquí me habla mucho de imposiciones, de reglas, todo lo que tenga que ver con la moralidad, todo lo que tenga que ver con las leyes, tal cual, de esto se puede, esto no se puede, y muchas veces son cuestiones incluso a nivel mental que tú traes, ¿no? O programas de la familia, programas de los ancestros, programas incluso de papá o de linaje paterno también, porque si te fijas aquí, el loco y el diablo, o sea, literalmente tal para cual, sueles atraer personas
que te limitan. O tú mismo te estás limitando porque no te quieres liberar. Es una lucha constante. Si te fijas aquí, es que el loco tiene que ver con Urano y te habla mucho de la libertad, ¿no? Y por otro lado, el diablo, estás como en opuestos, tal cual, que no son energías opuestas. Es curioso, pero aquí lo que siento es que hay una revolución interna en ti, porque una energía jala por un lado, otra energía jala para el otro, como si tu conciencia, bueno, no es tanto tu conciencia, tu mente estuviera o hubiera una lucha interna en ti, ¿no? Una lucha donde quiero esto, pero no me lo puedo permitir, o las leyes dicen que no se puede. Bueno, no es tanto las leyes, sino la cuestión más moral, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo así muy sencillito. A lo mejor te puede gustar una persona de tu mismo género y en muchas situaciones, sea por la cuestión incluso legal, o sea, por la cuestión moral, o sea, por cuestión de la religión, pues muchas veces se prohíbe esto, ¿no? Entonces, de pronto hay esta lucha de decir, pues es que esto es lo que me gusta, esto es lo que soy y no sé cómo liberarlo. Y de pronto te limitas, te limitas, te limitas. Aquí está la carta del diablo. Por eso estás como en estas ataduras, ¿no? De no saber quién eres o de no poderte liberar tal cual, porque traes estas imposiciones muy fuertes, obviamente. Y estas imposiciones son cuestiones que en algún momento tú aceptaste. Aceptaste porque a lo mejor venían de la familia, aceptaste porque venían de los ancestros, aceptaste porque te daba miedo, aceptaste porque te daba, es que siento como que te da miedo la libertad. O descubrir algo en tu sombra que no te va a gustar. Y es curioso porque el diablo, a pesar de que tiene muy mala fama en el tarot, es un personaje que te ayuda a luchar contra tu sombra. Y no es tanto lucharla, sino entenderla. El diablo eres tú, tal cual. Es esa parte oscura, es tu inconsciente. ¿Qué hay en tu inconsciente? ¿Qué pasó en tu inconsciente? ¿Cuáles son esas ataduras? Si te fijas aquí, muchas veces me están hablando de que hay personas que te han manipulado o incluso tú llegas a manipular y no te das cuenta. Con tus sensibilidades o incluso me está llegando aquí, por ejemplo, si te fijas aquí, el 6 de copas. Muchas personas, hay una manipulación, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero literalmente es una manipulación emocional, donde la persona se hace la víctima, donde la persona es como demasiado buena gente, siempre está para los demás, siempre está ayudando, siempre está haciendo cosas para llamar la atención, obviamente. Y en esta manipulación lo que se busca es que las personas a su alrededor no se bañan, por eso les da todo. No sé si me explico. Como estos padres que muchas veces no quieren que sus hijos se vayan de la casa o que se independicen, entonces les dan todo, literalmente, ¿no? Les dan como esta facilidad de decir, cuando la persona, por ejemplo, se quiere independizar, no, es que me siento mal, no, es que me pasó esto, es que te necesito, no quiero que te vayas. Muchas veces sucede con los padres, también obviamente con los hijos, ¿no? Pero muchas veces también lo llevamos a términos de pareja. Entonces, aquí lo que veo son situaciones obviamente que vienes cargando a nivel emocional incluso. Si te fijas aquí, el 3 de espadas, son limitaciones que vienes cargando Escorpio relacionados con la energía sobre todo masculina. Y es que siento que has dado de más muchas veces. Das de más y obviamente atraes personas que se aprovechan de ello. Aquí lo que veo es trabajar en ti. Mucho, mucho trabajo en ti, conectar con tu tierra tal cual. Aquí me habla mucho de la estructura. Estructurar tu vida, tus rutinas también. Las rutinas te van a servir muchísimo. Todo lo que tenga que ver con la rutina te va a ayudar muchísimo. Las meditaciones, el yoga, el ejercicio también. A lo mejor entrar a estudiar algo que te centre realmente en tengo que hacer esto, tal cual. Porque es una parte de, no es tanto como obligación, ojo, pero sí es algo que tú te estás de alguna forma imponiendo para no distraerte en cosas que te pueden hacer daño. Incluso, vuelvo a lo mismo, si estás en terapia, muchas veces hay personas que pues el psicólogo o el psiquiatra les deja tarea literalmente de investigar, de profundizar en ellos mismos, para ir analizando ciertas cosas o vamos a recordar tal cosa de tu infancia. Entonces, ¿cómo te sentías? O sea, empezar a explorar esas emociones que a veces no es fácil. Entonces, aquí lo que te está diciendo el diablo, pues tiene que ver con cumplir con tus responsabilidades. Céntrate en tus responsabilidades, que es lo que te está diciendo el diablo. Por otro lado, es encuentra obviamente ese equilibrio. Si te fijas aquí, estás haciendo las paces con el 6 de copas, entre tu Urano y tu Saturno, que aquí sí te recomendaría pues ver. De hecho, aquí lo que veo muchas personas, por ejemplo, en
Saturno y Urano en oposición. En la carta natal, obviamente, digo, ya puedes investigar un poquito más en astrología, digo, no sé mucho de astrología, pero sí es lo que estoy entendiendo con estas cartas, es Saturno y Urano en oposición, que sí, se oponen y cada quien jala para su lado, pero pueden llegar a un acuerdo, que es lo que estamos viendo aquí con el señor y el perrito, o sea, se puede dialogar, se pueden entender. Si traes una cuadratura, pues por ahí sí ya sería más difícil trabajar esa energía, pero por lo menos lo que siento aquí tiene que ver con vamos a buscar este diálogo entre lo que es bueno para mí, lo que me hace sentir libre, que de hecho incluso te vienes liberando de energías también, te vienes liberando de parejas tóxicas, te vienes liberando de parejas acosadoras, te vienes liberando de parejas difíciles, vaya, violentas, ¿no? O de no solamente de las parejas, sino también de situaciones del pasado. Tal cual, o sea, energías, emociones, pensamientos, creencias. Y obviamente en la carta del loco, pues está llevando un nuevo estado de conciencia. De hecho, este personaje tiene, no se alcanza a percibir, pero tiene un cuarzo en la mano y es una amatista, es un cuarzo morado. Me hace pensar que es una amatista. Entonces, esta amatista lo que te está diciendo es purificar tu energía. La amatista es una energía que te conecta con otros planos, vuelvo a lo mismo, por eso está aquí en la carta del loco. Y el diablo te está diciendo, céntrate en lo que está aquí, en lo que puedes hacer en tu rutina tal cual. Sí está bien conectar de vez en cuando con el otro plano, sí, pero no para distraerte, no para distraer. Lo que pasa es que aquí lo que me están diciendo es que el 3 de espadas, que son heridas emocionales que tú puedes estar trayendo o puedes tener de tu pasado, no se va a sanar con estar conectando con otros planos. Se va a sanar conectando contigo. Se va a sanar conectando con tu cuerpo, con tus responsabilidades. ¿Qué más responsabilidad que crear rutinas? ¿Qué más responsabilidad que ir al psicólogo, tomar terapia, ir al psiquiatra, hacer yoga, hacer ejercicio? Literalmente, como cuando dicen, no, pues es que corté o me cortaron, me voy a meter al gimnasio para ponerme más sexy o para ponerme más bonito, más bonita. O para cambiar la rutina. Eso te ayuda muchísimo. Eso está comprobado científicamente que te ayuda. Que el hecho de que estar pasando por una situación difícil incluso te ayuda con los duelos. El crearte una rutina, incluso muchas veces tener esta disciplina o hasta incluso esta autoobligación, te ayuda a superar un poquito más rápido y más fácil los duelos. Tal cual de soltar una pareja, de vivir un divorcio o de incluso de vivir una pérdida. Entonces, aquí lo que estamos viendo básicamente es centrarte. Incluso te va a ayudar mucho al conectar con con la meditación, por ejemplo, con tu energía, obviamente, trabajar energía sí de amor, pero conectar con la tierra. Y sobre todo, lo que veo aquí, Escorpio, pues es un proceso de sanación y la sanación es incómoda, es difícil, porque pues te enfrenta a tu oscuridad, a lo que no quieres soltar porque de alguna forma te ha mantenido. Ahora sí en ese estado de supervivencia, lo que has aprendido, o sea, no es fácil soltar cosas de los padres porque de alguna forma generamos ¿cómo decirlo? Esas conexiones energéticas con ellos o esas conexiones con esos pensamientos, con esas creencias y entonces el hecho de ser nuestros padres o de ser nuestra familia. Pues en esta creencia, vaya, pues sentimos que les debemos lealtad. Entonces, el cortar con algo que ellos nos enseñaron, pues obviamente duele, ¿ok? O es difícil, vaya. Pero al final de cuentas, lo que te están diciendo es, estás en un proceso de liberación. Sí, va a ser incómodo. La carta de Saturno tiene que ver con esta parte. Incluso aquí me hablaría mucho de estar limitándote un poquito en muchas cosas, ¿no? Limitaciones a lo mejor que pueden llegar, no necesariamente, pero pueden llegar limitaciones de estar conociendo gente, por ejemplo. O sea, no conocer gente porque tú te lo estás imponiendo o porque simplemente tu energía no está atrayendo gente, porque te están diciendo, céntrate en ti, céntrate en sanar. O sea, ¿tú quieres sanar? Ok, vamos a sanar. Y es algo que incluso viene de tu conciencia superior. O sea, te está ayudando a sanar, a decir, céntrate en esto. Y sobre todo, me habla mucho, la madurez. La madurez te va a ayudar muchísimo. El hecho de que aprendas a resolver con responsabilidad lo que te toca, tal cual.
hasta aquí el video, te deseo lo mejor, que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos.